Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I could die right now, Clem. Just happy. I've never felt that before. I'm just exactly where I want to be. Clint? I'll give you a sign. I'm not gonna call it off. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Me parece que las memorias tarde o temprano las aceptamos y las queremos, aunque sean malas. Entonces a él le pasa eso. A medida que empieza a perder el recuerdo de su amada, se arrepiente. Entonces lo que trata de hacer es. Es un poquito de lo que se está hablando ahora, que es lo que se llama la reconsolidación. O sea, cuando uno aprende algo y lo guarda en la memoria, y eso que aprendiste, lo querés que dure en el tiempo, lo que se llamaría la memoria a largo plazo, porque se supone que lo que aprendés hoy en el colegio primario, en el secundario, es para aplicarlo después, no en la prueba que te toman dentro de una semana, sino en tu vida. Es lo que se llama a largo plazo. Ese fenómeno de pasar algo que aprendiste hoy a mucho tiempo se llama consolidación. Y se supone que la consolidación sería en alguna región del cerebro, no importa que se mueva o sea fija, más allá de eso. En la película se basa en que la consolidación es en un punto fijo, que la empresa lo vio donde es y se la está a punto de matar. Entonces, cuando él se da cuenta de eso y se arrepiente, lo que va a tratar de hacer es tomar esa memoria y guardarla en otro lado, que es en parte de lo que se basa una terapia. Cada vez que uno está delante de un terapeuta, está trayendo un recuerdo malo o bueno, y junto al terapeuta vas a tratar de modificarlo, agregarle más detalles, agregarle comentarios externos. Por eso las memorias siempre cambian, nunca son iguales. Y se supone que en ese momento que lo volvés a traer a la conciencia, lo podés modificar y volver a guardar de otra forma. Hay una teoría que dice que en el momento que vos volvés a recordar algo, podés hasta borrarlo. Está muy criticada igual, ¿eh? Por ejemplo, con un electroshock. En el momento que la persona lo evoca, si vos le hicieras un electroshock, podrías hasta borrarlo. Sin embargo, ven que es momentáneo, que con el tiempo vuelve. Y aparece lo que llaman las neuroimágenes. Empieza con los rayos X, que son los clásicos. Hoy con un equipo especial que se llama tomografía axial computarizada, el TAC, que usa los rayos X. Los clásicos de las radiografías, pero te sacan un montón de radiografías seriadas con colores blancos, grises, como la radiografía, ¿no? Blancos y negros, se puede ver el interior del cerebro, sobre todo para ver si hay un daño, una lesión, cambia de color. O sea, el primer estudio de neuroimágenes clásico, barato, que se sigue haciendo. Después hay dos estudios más, la resonancia magnética y el TEP, la tomografía de emisión de positrones. Son las dos grandes cosas, carísimos, los equipos son caros, y que lo que hacen es, tanto en el tomógrafo de emisión de positrones como en el resonador magnético, podés ver el cerebro funcionando, que es fantástico. En uno, simplemente, por el hecho de que podés, las neuronas para funcionar necesitan glucosa, es el azúcar común. Entonces, si vos pones una glucosa radiactiva marcada, le das al paciente, obviamente, donde va la glucosa radioactiva, emite radiación. Y eso es lo que ves en los equipos. Entonces, vos le podés pedir al paciente que haga algo y se ven las zonas que consumen, obviamente, como todas partes del cuerpo, si mueve un músculo para hacer un movimiento, el músculo es el que consume la glucosa. Lo mismo pasa en el cerebro. Las neuronas que estén involucradas en una actividad son las que van a consumir más glucosa que las que no lo estén. Y eso se ve perfecto en el estudio. El resonador magnético no hace falta darle nada al paciente. ¿Sí? Es carísimo, pero no hace falta nada. Lo que se observa son las zonas que más se oxigenan.
O sea, toda célula para vivir necesita glucosa y oxígeno. El resonador detecta oxígeno. Entonces, cuando vos usas una zona cerebral, se oxigena más, los vasos sanguíneos se dilatan y eso se ve en el equipo. Entonces vos podés ver perfectamente la zona del cerebro que se están utilizando según la actividad que le pidas a la persona que haga. Que es un poquito lo que hace la película. Le pone un objeto de ella delante y él tiene que recordar. Entonces supone que en el momento que recuerda lo que vivió con ella, con ese objeto, cuanto más nitidez, le piden lo más que lo sea en la forma más detallada posible. Es más, le piden que no lo exprese verbalmente, porque ahí prendería las zonas del cerebro involucradas en el habla. Y no, lo único que quieren es el recuerdo, no que lo exprese, sino que piense nada más, con mucho detalle. Y a medida que piensa, obviamente esas zonas tendrían más oxigenación y se prenderían en el equipo y con una especie de mapeo, ¿no?, van marcando las zonas que se supone van a ir a destruir para que no, para borrar el recuerdo. O sea, cada vez que yo guardo algo en mi memoria, le pongo las características del episodio que estoy viviendo, ¿no?, con quién estoy, dónde estoy, pero obviamente le tengo que agregar una emoción a ese recuerdo. Cuando la emoción es muy, muy, muy terrible, muy mala, justo son las memorias con más detalles. Obviamente, porque si se supone que la memoria es para sobrevivir en el ambiente, un hecho malo no tendría que perder ningún detalle. Por eso a veces las memorias felices no son tan perfectas como las malas, lamentablemente. Porque uno sobrevive cuidándose de lo malo más que de lo bueno. Entonces siempre, toda memoria tiene características que vos podés contar y describir con hechos y detalles, lo podés hacer lo que se llama explícito, lo podés contar con tus palabras, y un tono emocional. Es típico, vos escuchás a alguien que te empieza a contar algo, no sabés, me encontré, y inmediatamente vas viendo cómo su cara se va transformando, le viene lo emocional, o se emociona, o se le dilatan los ojos, o lo ves que respira más, ¿se entiende? Como, todo banco de memoria tiene dos cosas, su tono emocional y su tono de detalles y episodios. Entonces, aparentemente son dos bancos de memoria para cada recuerdo. En esto de la película, fíjate que lo que le llevan son características de episodios, más dónde le regaló eso, cuándo lo compraron, ¿está bien? Es como que le borran la memoria episódica, pero no creo que le borren la memoria emocional. Por ejemplo, imagínate que estás con una persona discutiendo en un restaurante sobre un mantel rojo. ¿Está bien? Y discutís y discutís. Ese recuerdo de discusión es muy fuerte, muy agresivo y obviamente tiene un tono emocional terriblemente agresivo. ¿Está bien? Y vos estás guardando el hecho de la discusión, el ambiente, el mantel, el color, quién estaba, los olores. Llegás a tu casa ese día y lo único que... Y cuando entras ves que arriba de la mesa hay un mantel rojo. Ese mantel rojo va a buscar a tu banco de memoria algo que se relacione con el mantel. No puede traer el episodio, pero sí trae la emoción. Y de golpe te empiezas a sentir mal y enojada y no sabes por qué es, porque vino la memoria emocional y no vino la episódica. A veces pueden venir separadas. Y hay gente que, por ejemplo, tiene solo la episódica y no tiene emocional, esa gente que te cuenta relatos sin emociones, como el Spock de Viaje a las Estrellas, ¿no?, que te cuenta cosas y no le agrega... ¿Te digo? Hay gente con enfermedades que tiene eso. Y hay gente terriblemente exagerada, todo lo exagera emocionalmente. ¿Se entiende que son dos cosas? Lo que queda claro en la película es que las memorias emocionales de ellos dos no se pierden. Entonces, continuamente, los hechos les traen ese sentimiento de que nos conocemos, de que nos queremos, de que algo pasa en la película. Incluso hasta discuten por pavadas apenas se conocen. Eso es lo más interesante. Como que la memoria emocional no se la pudieron borrar. Eso queda bien claro en la película. Como que eso está. Que le borraron los episodios, pero el amor, la emoción que sintieron juntos está. Sí, eso es lógico que no se pueda borrar, porque las emociones son los que te protegen también, ¿no? Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn.
change your heart. Look around.